Muy buenas tardes, bienvenidos al MLearning en esta oportunidad nuevamente con nuestros aliados de TG Consultores. En la tarde de hoy pues, nos acompaña el doctor Yesid Vega, que nos va pues, a dar una información relacionada con reducción de salarios y cambios en jornada laboral. Bueno, muchas gracias por su participación y esperemos que este tema sea pues, de mucho interés para cada uno de los participantes. Las dudas o inquietudes que vayan presentando, pues podemos utilizar el chat para realizar algunas preguntas, o si no, al final tenemos un espacio para resolver todas las dudas e inquietudes que se puedan presentar relacionadas con el tema. Entonces, le doy paso al doctor Yesid Vega. Bienvenido, adelante. Muy buenas tardes para todos. Ya creo que algunos me conocen. Soy abogado de TG Consultores, especialista en laboral y seguridad social. Les pido excusas de antemano porque estábamos tratando de proyectar desde mi computador, pero no fue posible, la cámara no dejó. Entonces, por eso van a escuchar simplemente mi voz. Y empecemos. La charla de hoy va a ser revisión de reducciones de salarios y cambio en jornada laboral en los contratos de trabajo. Entonces, para empezar a entender esta reducción, tenemos que saber primero qué es un contrato de trabajo. Entonces, los contratos de trabajo pueden ser de manera verbal o natural, y es aquel que se da con una persona natural que se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica bajo la continuidad de dependencia o subordinación de una hacia la otra. ¿Sí? En los contratos de trabajo hay que identificar qué clases de contrato existen. Entonces, existen contratos verbales, escritos. Y dentro de los contratos escritos tenemos los que están a término fijo, a término indefinido, por la duración de la obra labor y ocasional, accidental o transitorio. ¿Sí? Estos contratos que se estipulan entre las partes se pueden modificar. En su esencia, por lo menos los contratos que son a término fijo, para que se convierta en un contrato a término indefinido, se tiene que terminar ese contrato a término fijo y iniciar un nuevo contrato porque su naturaleza no permite que se convierta en indefinido. Lo mismo un contrato por obra labor no se puede convertir en un contrato a término fijo, sino que toda esa duración y el tiempo y todo va quedando, queda pactado dentro del mismo documento que se suscribe. El contrato verbal es uno de los contratos más difíciles de probar, pero aunque nacen a su vida jurídica, se tiene que quedar por la naturaleza en lo que se hace. Es decir, si se pactó o se entiende que es un contrato a término fijo, pero al paso del tiempo lo que se quería pactar era un contrato a término indefinido, se tiene que probar esa naturaleza jurídica dentro de ese tipo de contratos. ¿Sí? Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es un salario? Entonces, el salario es el pago que recibe periódicamente una persona por la realización de su trabajo. Para ello, el empleado y el empleador se comprometen de manera formal dentro del contrato a pagar el empleador al empleado por su servicio una remuneración en dinero. ¿Sí? Siguiente diapositiva. Entonces existen diferentes clases de salarios. Entonces tenemos que en especie, salario integral y salario variable. En especie, las partes pueden acordar que ese parte salario se pague en especie siempre que el pago no supere el 30% del salario. ¿Sí? Este salario en especie está fijado y normalizado en la ley y no es posible pagar la totalidad del salario en especie,
ya que la ley misma impone ese tipo de restricciones para que el trabajador se vea perjudicado en sus ingresos. Muchas veces esa especie que se le paga al trabajador, no, él no va con simplemente esa remuneración lograr suplir su mínimo vital, ¿sí? Por lo menos coger transportes, alimentación. Entonces, por eso la ley lo restringe a que simplemente sea un 30%. Entonces, seguimos con el salario integral. Todo salario implica pagos adicionales como las prestaciones para las partes y este se puede acordar, ¿sí? Dentro de este mismo salario se acuerdan los dominicales, los festivos, las extras, el salario ordinario, todo queda compilado en un solo monto y ese monto es al que se le da el nombre de salario integral. Y seguimos con el salario fijo o variable. Este salario fijo o variable se da para las personas que ganan comisiones sobre ventas, que ganan comisiones sobre unidades productivas, y esto dependiendo del esfuerzo de cada persona. Entonces, por eso. Por lo menos los vendedores en un concesionario de carros les aplica este salario variable porque con las comisiones ellos pueden tener un salario a un mes más alto, al próximo mes pues más bajo y es permitido por la ley para este tipo de trabajos. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es la jornada laboral? Entonces tenemos que la jornada laboral ordinaria está definida dentro del Código Sustantivo del Trabajo y nos da como un mínimo de horas trabajadas que son 48 y 8 horas diarias, ¿sí? Dentro de estas, de este tipo de jornada laboral máxima, se estipuló en el año 2021. Con la ley 2101, que estas horas máximas se van a disminuir, de 48 van a llegar a 42 horas semanales, ¿sí? ¿Para qué? Para que, y se da un máximo de horas de 8 horas. Estas 8 horas en la jornada laboral de los contratos de trabajo normales se tienen que cumplir. Ya si se pasa de las 8 horas, empieza a las horas extras, ¿sí? Entonces, en la jornada laboral en trabajadores de dirección y confianza. Para los trabajadores de dirección y confianza, estas jornadas están excluidos de los máximos. Es decir, que ellos no tienen esos topes de 8 horas diarias o 48 horas semanales, sino que esta se puede extender dependiendo la naturaleza del cargo de cada uno de los trabajadores de dirección y confianza. En cuanto a la jornada laboral de las trabajadoras o trabajadores de servicio doméstico, se ha dicho que estos deben laborar o pueden laborar más allá de las 8 horas diarias. No obstante, también la Corte Constitucional ha dicho en sentencias que estas jornadas laborales no puede ir superior a 10 horas laborales, ¿sí? En cuanto a las trabajadoras o trabajadores de jornada laboral de servicio doméstico, cuando ellos residen en sus lugares de trabajo, se ha dicho que se puede extender más allá de las 8 horas, pero siempre y cuando la persona tenga descansos en el transcurso de la jornada laboral, ¿sí? Y se debe fijar también, pues, intervalos y unos máximos para respetar también el descanso del trabajador, ¿sí? Siguiente diapositiva. Suspensión del contrato de trabajo, ¿sí? El Código Sustantivo del Trabajo contempla posibilidad de que el contrato de trabajo sea suspendido, lo que conlleva en la clase una mayoría de obligaciones tanto para el trabajador
como para el empleado. Y estas tipos de suspensiones están enumeradas, siguiente diapositiva, están enumeradas en el Código Sustantivo de Trabajo y enmarcadas, y no se pueden dar algún otro tipo de suspensiones, las cuales son por fuerza mayor o casos de fortuito que implida la ejecución de la labor por la cual ha sido contratado el empleado, ¿sí? Por la muerte o la inhabilitación del empleador por cuanto la persona natural o por cuanto ella contraiga consecuencias necesarias en el trabajo, ¿sí? Por licencia no remunerada, por la suspensión en actividades de la empresa mayor a 120 días, ¿sí? Por la licencia o permisos temporal concedido por el empleador al trabajador, o por suspensión disciplinaria. Esto se da en casos de, por lo menos los contadores, cuando han sido suspendidos en el ejercicio de sus funciones, o también los abogados, ahí se puede dar esa suspensión del contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque si bien estos profesionales se contratan para que ejerzan una función profesional en la materia en que fueron contratados, si llegasen a ser suspendidos por ser personas enjuiciables, ese contrato de trabajo se tiene que suspender. Otro tipo de suspensión también es por ser llamado a prestar el servicio militar. Otra de tipo de suspensión es cuando se da en el trabajador que se le da detención preventiva o correctiva. Esta que tiene que ser que no exceda de 8 días y que esta no sea justificable, ¿sí? Entonces, si él tiene alguna justificación para que se haya dado esa detención, si la presenta antes de los 8 días, el contrato de trabajo pues no se suspendería. Otra de las suspensiones que se encuentran es por huelga, y esta huelga no debe ser cualquier tipo de huelga, sino que debe estar acreditada y previamente fijada en la ley. ¿Sí? Siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los efectos de la suspensión del contrato de trabajo? Para el trabajador, durante este periodo se interrumpe por el trabajador la obligación de prestar ese servicio prometido, y para el empleador la paga de los salarios de esos lapsos que dure la suspensión. Entonces, cuando se da esa suspensión, esta remuneración corre a cargo del empleador. Además, las obligaciones suscritas entre ellos, como son las prestaciones sociales de trabajo, el auxilio de cesantías, intereses sobre las cesantías, prima de servicios, ¿sí? Entonces, cuando se suspende ese contrato de trabajo, al momento de realizar algún tipo de liquidación, por lo menos las primas de servicios no se van a aplicar porque el contrato estaba suspendido, ¿sí? Y una de las formas de liquidar pues las primas es por el tiempo efectivamente laborado, y si en ese tiempo estuvo suspendido, pues no va a ingresar esa liquidación. Lo mismo en las vacaciones, también ahí en esas vacaciones, si bien al momento de liquidarla las vacaciones, el tiempo en que estuvo suspendido no se van a tener en cuenta. ¿Sí? Cuando se piensan suspender los contratos de trabajo, ya sea por razones atribuibles a la empresa, ese tipo de suspensiones, antes de realizarlas, se aconseja que las personas, si tienen periodos de vacaciones, se le otorguen ese tipo de periodos para no tener inconvenientes en las liquidaciones de los contratos de trabajo. En cuanto a la seguridad social, esa seguridad social, si el contrato está suspendido, la empresa tiene que realizar los pagos tanto a pensión como a salud. Ese tiempo sí lo tiene que reconocer la empresa.
es obligación, ¿sí? El tiempo que si no, la cotización que si no se realiza es la aportes a riesgos laborales. Esta también se puede suspender. ¿Por qué? Porque el riesgo laboral al cual, por el cual la empresa está pagando, no se está dando porque el contrato está suspendido. Es decir, el trabajador no está cumpliendo esa función y no habría ningún riesgo que se pueda cobijar con el pago que se está haciendo a la ARL, ¿sí? Los aportes a pensión sí es obligatorio por norma. Si no se realizan a futuro, el empleado puede reclamarle al empleador para que por medio de un pago de deuda se realice ese pago y se ponga al día en ese tipo de cotizaciones, porque si no a futuro le estaría vulnerando el derecho a tener una pensión, a completar un cúmulo de semanas por el tiempo trabajado y no cotizado, o en el tiempo que estuvo suspendido el contrato y no se realizaron esos aportes. Siguiente diapositiva, por favor. El Ministerio de Trabajo ha emitido ciertas circulares cuando estuvimos en pandemia y antes de ello y posterior a la pandemia, donde fija ciertos parámetros para los diferentes tipos de trabajo. Entonces, el trabajo en casa, el teletrabajo, la jornada laboral flexible, las vacaciones anuales anticipadas y las colectivas, los permisos remunerados y salarios sin prestación de servicios. Todo esto se dio para que los contratos de trabajo pues no se suspendieran, que por la naturaleza de cada una de las empresas se le otorgara de pronto la mejor opción a los trabajadores para que no se realizaran despidos masivos, ¿sí? Y al paso del tiempo, pues generara una crisis. Entonces, todas estas medidas estaban avaladas por el Ministerio de Trabajo. Siguiente diapositiva. La circular 033 del 2020 informaba o daba parámetros para que antes de suspender un contrato de trabajo se dieran ciertos puntos para que no se viera perjudicada la empresa ni el empleado, tales como la licencia no remunerada compensable, la modificación en la jornada laboral y la concertación del salario, modificación o suspensión de beneficios extralegales, concertación de beneficios convencionales, ¿sí? Por lo menos personas que recibían bonos, que recibían incentivos, estos eran negociables y se podían realizar ese tipo de negociaciones entre empresa y empleado, ¿sí? Modificaciones en cuanto a la jornada laboral, ¿sí? Si bien la jornada laboral en un contrato de trabajo si estaba estipulada de 8 horas diarias, el empleado y el trabajador podrían concertar un horario de 4 horas y entonces la remuneración se podría modificar dependiendo del tiempo laborado. Eso lo permitía y lo permitió el Ministerio de Trabajo. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, Lore. Desmejoramiento de las relaciones laborales. Este desmejoramiento de las relaciones laborales se puede realizar siempre y cuando sea por mutuo acuerdo, ¿sí? De manera unilateral no se puedan hacer desmejoramientos en las relaciones laborales. ¿Por qué? Porque si yo tengo un contrato de trabajo que me da una labor que voy a hacer y una remuneración por la cual voy a recibir por ese trabajo que la empresa me está contratando, la empresa de unilateralmente no lo podría modificar. Eso se podría hacer en conciliación de común acuerdo para ser modificado haciéndole un otro sí al contrato. Si la empresa unilateralmente desmejora las condiciones del empleado,
se puede ver inmersa en demandas laborales, en reclamaciones a futuro por violentar esos derechos del trabajador. ¿Y cómo se podría hacer también por vía judicial? La empresa podría llevar el caso del empleado al ministerio para que ellos regulen ese tipo de circunstancias que la empresa de pronto quiere modificar en el contrato de trabajo, ¿sí? Pero tiene que ser también avalado y en ese tipo de conciliaciones con el ministerio también tiene que estar de acuerdo el empleado, ¿sí? Y cuando ya es por vía judicial, ese por vía judicial se tiene que realizar por medio de demanda ordinaria laboral, ¿sí? Cuando se realiza por demanda ordinaria laboral, ya es un tercero el que decide, ya no es de común acuerdo, sino va a ser un juez de la República el que va a tomar la decisión. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, Lorena. Entonces, en esos procesos judiciales, es más demorado realizar ese tipo de concertaciones. ¿Por qué? Porque si bien estos procesos laborales tienen una etapa que es de conciliación, cuando se ha llegado a ese tipo de procesos, las partes o la parte demandada no va a acceder a dichas modificaciones. Entonces, ahí se tiene que radicar una demanda, va a haber una contestación, va a haber un fallo, van a haber unas costas y es desgastante ese tipo de procesos y demorados en el tiempo. Sí, pueden llegar a segunda instancia para que sea resuelto en el tribunal o pueden llegar incluso a la Corte Suprema dependiendo de la cuantía en que se dé el litigio. ¿Sí? Entonces, casi siempre se aconseja al empleado y al empleador que este tipo de modificaciones se concerten, se hablen, se lleguen a un acuerdo, porque tanto la empresa se va a desgastar como el empleado también se puede desgastar y puede perder sus derechos en una sentencia, porque no siempre el empleado va a tener la razón, aunque en el derecho laboral casi siempre hay un porcentaje de éxito en ese tipo de demandas porque el derecho laboral es muy proteccionista con los empleados. Entonces, sí, hay un 70% de probabilidad que se pueda ganar, pero si no se tiene unas bases sólidas en ese tipo de controversias, se puede ver afectado a futuro y no solamente en la remuneración que pueda tener, sino en sus aportes a pensión, sus aportes a salud, y puede perder, si le hacen falta semanas, el derecho a una posible pensión. Entonces, hasta aquí va el tema que habíamos propuesto. No sé si tengan algún tipo de preguntas, las cuales estoy dispuesto a resolverlas. Quisiera escuchar si hay algún tipo de pregunta. Bueno, este es el espacio que tenemos para resolver las dudas e inquietudes que tienen los participantes. De igual manera, en el chat también coloqué que si tienen dudas o inquietudes, pues las pueden colocar en el chat o levantar la mano y, pues bueno, la duda que tengan, pues compartirla. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo sí tengo una inquietud, pensé que de pronto la reunión iba a tratar este tema y tiene que ver con el decreto que sacó el presidente en cuanto a la reducción de tiempo laboral, que ya empieza a funcionar el otro año. No sé si sobre esto se pueda ampliar la información. Sí, del decreto hablamos, esa reducción va a quedar de 48 horas semanales, va a reducirse a 42 horas semanales, ¿sí? Esta reducción se va a hacer de manera paulativa. Empieza desde el próximo año y así hasta llegar a 42 horas semanales.
Okay. Y eso implicaría que de pronto las empresas pudieran hacer cambio en los pagos, de pronto cuando está más encima del salario mínimo. Eso no, las personas que están con el salario mínimo no, no, las personas que de pronto sí se podría hacer algún tipo de acuerdo son las personas que están por encima del salario. ¿Por qué? Porque posterior a las 42 horas se van a empezar a ganar unas horas extras, ¿sí? ¿Y qué se busca con esta ley? Lo que se busca es que más personas puedan emplearse. ¿Por qué? Porque para ese tiempo restante las empresas van a necesitar otro empleado. Entonces, la iniciativa va más, es para que más personas se puedan emplear y suplan esas horas faltantes en cada una de las empresas. Pero el salario no se va a desmejorar. Y eso se pacta, es empleado-empleador, entonces el salario mínimo se va a pagar igual y no va a tener ninguna consecuencia. Donde sí podemos ver que de pronto se puede ver afectado son las personas que ganan más del salario mínimo, pero para las personas que ingresen a trabajar, las personas que ya están trabajando, no se les puede desmejorar el salario, ¿sí? Así tengan que reducirle la jornada laboral. Esa formalización habría que dejarla bajo algún otro sí del cambio de horas, teniendo en No, no, cuenta que hay no. una cláusula que habla que son 48 horas, o ya como es decreto quedaría que entendido. Sí, ya queda y es la ley, no es un decreto, es la ley 2101 del 2021, ¿sí? Y entonces ya obliga y cambia la norma, cambia el artículo del Código Sustantivo del Trabajo. El artículo 158 en el que especificaba que era 48 horas diarias. Entonces queda modificado a 42 y no se tiene que hacer por otro sí ni ninguna modificación al contrato, sino simplemente estas se van realizando. Muchas gracias. Bueno, hay otra preguntita por aquí. Yesid dice, buenas tardes, tengo una consulta. Si en mi empresa hay una empleada que se encuentra en estado de gestación y además en periodo de prueba, ¿se puede proceder a la suspensión de contrato? No, no se puede proceder a la suspensión del contrato, porque no es una causal de las cuales nosotros leímos o estipulamos y que yo les puse de presente. Eso no daría para suspender el contrato de trabajo, ¿sí? Adicionalmente, si está en el periodo de prueba, hay que tener mucho cuidado porque ahí se podrían despedir, pero la causal no sería porque ella estuviese embarazada, ¿sí? Sino que simplemente no pasó el periodo de prueba. Pero para hacer ese retiro tiene que pedírsele autorización al Ministerio de Trabajo, ¿sí? Entonces, por no estar esa causal dentro de las causales estipuladas, no se podría realizar la suspensión del contrato de trabajo. Ok, hay una consulta, dice, esto aplicaría, me imagino que es lo del tema de la reducción de de las horas. Dice, esto Sí. aplicaría para todos los empleados públicos y privados. Sí, señor, aplica para todos. Pues para los contratos de trabajo que tenga estipulada esa jornada, porque como vimos también hay unos contratos de confianza y de manejo que no tienen horas de trabajo, ¿sí? O para el de tiempo variable, entonces son para los que tienen estipulado dentro del contrato. Esa jornada laboral de 8 horas semanales, 48 horas, o 8 horas diarias, 48 horas semanales, que se reduce a 42, a 42 horas semanales. ¿Sí? Okay.
¿Alguna otra inquietud, otra duda que tengan frente al tema? De igual manera, también compartimos en el chat un link para consultas personalizadas, pues en caso de que no se puedan resolver en este espacio, pues ustedes tengan la oportunidad también de hacer las consultas directamente con la entidad para efectos de poder resolver. Aquí voy a compartirlo nuevamente. Veo que hay en el chat alguien escribió, ¿será que hay dentro del chat hay alguna pregunta para leer? No, las que estaban pues ya son las que he ido socializando. Ah, listo. Entonces, de igual manera, pues veo que si no hay más preguntas. Yo aprovecho también para hacer una pregunta. Sí, adelante. Si hay el caso con un empleado que tiene un contrato a término fijo y ya está por terminarse, pero ese se encuentra en incapacidad para el momento de su terminación, ¿hay alguna forma con la cual se puede hacer esta terminación o necesariamente se debe de prorrogar a razón que esté en incapacidad? No, es que para hacer ese tipo de preavisos, porque ahí sí que hay que hacerlo, hay que de manera anticipada decirle que se le va a terminar el contrato de trabajo. Este contrato de trabajo, si él perdura en la incapacidad, se extenderá hasta que la incapacidad se termine, ¿sí? Si esa incapacidad va más allá, ejemplo, un mes por encima de donde estaba el término fijo, iría hasta la terminación de esa incapacidad. ¿Sí? O sea, sí se podría. Sí se podría. Sin necesidad que se prorrogue el contrato y teniendo en cuenta haberlo preavisado 30 días antes. Sí, señora, hay que hacer el preaviso y el preaviso se tiene que hacer no justificando, no diciendo que porque estaba incapacitado, sino porque el contrato iba hasta ese término y ahí se va a terminar y no se va a prorrogar. Que vuelvo y te digo, si la incapacidad va más hacia adelante, le tienen que seguir pagando pues el tiempo que perdure esa incapacidad. ¿Y se deben notificar de alguna manera que así se pase la fecha estimada de finalización por el tema de la incapacidad, se va a, al terminar la incapacidad, se va a terminar? ¿O sí, eso sí, no se haría sino necesario que se sigue pagando. Tú sí se podría decir dentro de la misma carta que no, que el contrato va hasta la fecha en que estaba pactado, pero que si la incapacidad persiste por el tiempo, se va a seguir pagando hasta que perdure esa incapacidad. De acuerdo. Muchas gracias. Bueno. Ahí en la pantalla tienen nuestras redes sociales por las cuales nos pueden contactar. Tenemos convenio con la entidad. Las consultas que nos realicen, ya sea por vía de correo, llamada o presencial, no tienen ningún costo, ¿sí? Ya si posterior a la consulta se requiere algún tipo de representación legal, eso se pactará dependiendo del caso, ¿sí? Entonces ahí tienen la línea en donde se pueden comunicar con nosotros, contactarnos, estamos a su disposición para que resolver de todas las inquietudes y asesorarlos en la mejor forma posible, ¿sí? Igual, si requieren algún otro tipo de charlas, nos pueden también escribir poniéndonos de presente los temas de interés y estaremos coordinando con Confenalco para que nos den el espacio y resolverles todas sus dudas y dictarles o los temas que sean de su agrado.
Bueno, entonces veo que no hay más preguntas, creo que nos podemos despedir. Sí, aquí, si no hay más dudas, compartimos de todos modos ahí nuevamente el tema del link para consultas personalizadas, de acuerdo a lo que pues, nos estaba comentando Yesid para las consultas. Y bueno, ya sí, en caso de que de esa consulta pues salga algo que requiera un poco más de profundidad para resolver, pues bueno, ya ahí sí se estaría pues pasando una propuesta directamente pues al interesado. Y bueno, muchas gracias por su participación en este espacio. Recuerden que bueno, todos los jueves tenemos este espacio de 4 a 5 de M-Learning, pues con diferentes temáticas. Para el próximo mes vamos a tener también un tema interesante con nuestros aliados de TG Consultores, relacionados con la posible reforma pensional, que pues también es un tema que en este momento es interesante pues conocer lo que podría, pues las implicaciones que podría traer esa posible reforma pensional. Entonces, muchas gracias, Jessy, también por todo, pues, la socialización pues, de este tema. Y bueno, nos estaremos encontrando en una nueva oportunidad. Muchas gracias para todos. Bueno, gracias a ustedes también por permitirnos este espacio y por habernos tenido paciencia en la iniciación por las fallas técnicas que tuvimos. Okay. De igual manera, esta presentación se les comparte pues a la base de los inscritos y pues también en nuestros canales de YouTube con Fenalco, pues también sale pues la grabación para los que de pronto entraron tardecito, pues también ahí van a encontrar ubicada pues la grabación de esta charla. Bueno, muchas gracias y feliz tarde para todos. Feliz tarde, gracias.